Hemos comenzado con la novena patronal en dos sectores, que lo hemos hecho el día miércoles, el día jueves, con una linda respuesta de parte de la gente. La idea es, bueno, abarcar nuestra ciudad a través de los distintos sectores y celebrar las distintas misas en los distintos lugares para poder participar. Y bueno, como bien lo decías, hoy, el tercer día de la novena, nos toca justamente en la cruz, donde está la intercesión justamente de las calles Belgrano, si mal no recuerdo, y la otra esquina, esa cruz de la esquina que está en ese predio del campo. Allí vamos a tener la bendición del agua, así que invitamos a llevar las botellas de agua para llevarse el agua bendita. Y esto sí es importante lo que voy a aclarar ahora, están los cronogramas de las fiestas patronales, de los días de la novena, se va colocando cada día el recordatorio con la plaquita, del fin de semana. Este fin de semana en el templo parroquial no va a haber misa, las misas de la novena van a ser en el mismo horario, 19 y 30 horas, pero en los lugares designados de los sectores. Mañana sábado a las 19 horas se reza el rosario, la novena, 19 y 30 la misa, horario de misa normal del fin de semana, será en el Club de los Abuelos. Y el día domingo a las 19 y 30 horas, también la misa, previo rezo de la novena y la virtud de San Carlos Borromeo, en la vecinal Estanislao López. Por la mañana, la misa de San José Obrero a las 10 de la mañana normalmente. Así que en eso también tener presente. Y bueno, y después la semana que viene continuamos como el horario habitual de esta semana, 19 y 30 el rezo de la novena, la virtud de San Carlos, y 20 horas la misa en el lugar y en el sector que toque, menos el día de los difuntos, que va a ser en el cementerio local, la novena y el rezo de la Santa Misa. Los demás horarios de celebraciones religiosas en San Carlos Norte, en San José Obrero, continúan igual. San José Obrero y San Carlos Norte este fin de semana tienen los horarios normales y habituales. San Carlos Norte a las 18 horas tenemos la misa, un día muy especial porque la parroquia celebra 130 años, justamente es el cumpleaños de la parroquia. A las 5 y media se va a plantar en el patio parroquial, por la Asociación Saboyana, un árbol en el cual se va a colocar un monolito porque ellos cumplen también 30 años de la fundación de la Sociedad Saboyana, para disponernos el próximo fin de semana, el próximo sábado, se ha organizado una cena para estos festejos, la Sociedad Saboyana junto con la parroquia de San Carlos Norte en el Club Mitre. Así que también invitamos a participar de esta cena, de estos festejos, que será, bueno, en la noche, a las 21 horas, previa Santa Misa. A las 19 horas va a ser una misa especial, a las 19 horas en San Carlos Norte, pero la semana que viene lo vamos a recordar más detalladamente. ¿Le parece si hacemos la reflexión, padre, de este fin de semana? Bien, el Evangelio es un Evangelio conocido, yo diría, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo del 1 justamente al 10. No lo voy a leer, pero sí comentarlo. Es el Evangelio en el cual Zaqueo, si recordamos aquel hombre que quería ver quién era Jesús y el impedimento era cuando pasaba Jesús por allí, por ese camino que había tanta multitud, el impedimento era que de baja estatura era. Y él, como quería ver a Jesús, supera ese obstáculo, se sube a un árbol para ver a Jesús cuando pasa, y Jesús, que lo ve subido al árbol, y lo invita a bajarse, a que quería alojarse en su casa. Le dice: Zaqueo, baja pronto, que hoy quiero alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente. Y Jesús, que se alojó en la casa de Zaqueo. Ahí se da la conversión de este hombre. Por más que justamente otros hablaban de que Jesús se fue a alojar en la casa de un pecador. Y se da la conversión, y por lo tanto es una invitación en este Evangelio a que nuestra vida cristiana, nuestra vida fe, es un continuo convertirse. Por más a veces pecadores que somos, pequeños, que nos sintamos, Jesús quiere hospedarse en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. Recibirlo con alegría y reconocerlo a Jesús a nuestro lado. Lo pedimos con una oración: Señor Jesús, tú conoces nuestras miserias, nuestras dificultades para cambiar. Pero te rogamos que toques esa parte buena que hay en nosotros para que podamos vencer nuestras desconfianzas y nuestros apegos, para que nos atrevamos a ponernos ante ti y podamos terminar la obra que empezaste en nuestra vida.
la bendición para todos ustedes en este día especial y bueno, y en este fin de semana.